Bien, buenas tardes, gracias a todos por venir. En honor al tiempo vamos a comenzar. Supongo que me escuchan bien, no sé. Quiero confirmar que me escuchan, por favor. Ya, perfecto. Entonces, bienvenidos a todos, como habíamos hablado. Hoy es la segunda sesión de las charlas de carrera. Hoy le corresponde el turno a la carrera de Ingeniería Civil Informática y a la carrera de Ingeniería Civil en Minería. Para eso hemos invitado a profesores y directores de las carreras y quiero presentarles al profesor Rafael Cereceda, quien va a hacer la charla de la carrera de Ingeniería Civil Informática. Adelante, profesor. Genial, gracias, Reli. Oye, ¿me escuchan bien todos, no? Todas, todos. Escucha bien, estoy en una sala de la U y Sí, hay sí. mucho eco. Entonces, confirmar que se escucha súper. Bien, chicos, bueno, Ingeniería Civil Informática. Para mí, Ingeniería Civil Informática es una de las carreras, se lo he comentado a muchos de ustedes, para mí es una de las carreras del futuro, en el sentido de que es una carrera que es altamente demandada en la industria. Y esto tiene que ver con la digitalización y la transformación en base a cómo las empresas, las organizaciones hacen la pega. ¿Vale? Hoy día no existe ninguna industria, ninguna área de un país, productiva de un país o ninguna, digámoslo así, ninguna industria. Que no necesita un informático, no hay ninguna. Todas necesitan un informático. Y no uno, muchos. ¿Ok? Muchos. Primero, presentarnos quiénes somos. Quiénes somos en Santiago, está el profesor John Atkinson, director de la carrera de Ingeniería Informática, doctor en Inteligencia Artificial, profesor Miguel Romero, doctor en Ciencias de la Computación. Profesor Danilo Borges, doctor en Ingeniería en Sistemas Complejos. Él es egresado del doctorado de la UAI. Ricardo Seguel, PhD en Information Systems. Esto en Santiago. Miguel Carrasco, no él, él lo que dice, es doctor en Informática, pero en francés, ¿ya? ninguna opción de decirlo. Reli se agarra la cabeza. Adrián Soto, PhD Candidate en Computer Science. Yo, magíster en Ingeniería de los Negocios. Exalumno de esta facultad y orgulloso profesor también de esta facultad. Andrés Peters, PhD en Matemáticas Aplicadas. Y Samuel Varas, PhD en Tecnologías de la Información. Estos son los profesores de Informática que estamos acá en Santiago. En Viña, la profesora Alejandra Beglielli. Hoy día está haciendo una pasantía en la Universidad de Londres. Profesor Peter Roberts, quien se acaba de ir a Carnegie Mellon a hacer su doctorado en robótica. Profesor Enrique Canessa. Profesor Ricardo Segal. Hay dos profesores, Ricardo, Segal y Seguel, para que no se vayan a confundir. Seguel es Santiago, Segal es Viña. Y el profesor Sebastián Moreno, PhD en Computer Science. Estamos muy orgullosos de tener esta carrera en esta facultad. Es un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque hoy día cada vez más el hecho de estudiar informática y el hecho de ser ingeniero informático se ha transformado en ser, es como un médico. El médico no puede dejar de estudiar, no puede dejar de ver qué es lo que está pasando en las últimas investigaciones médicas del mundo. Los informáticos no podemos dejar de ver las últimas tecnologías que se están utilizando. Por lo tanto, cuando tú te metías en informática, es para estudiar y aprender toda la vida. Es una carrera fascinante en términos de que también la velocidad en la que aparecen las cosas, aparecen las tecnologías y esas tecnologías se van utilizando, sobre todo en las grandes empresas tecnológicas del mundo, es una velocidad vertiginosa, ¿vale? Bien. Básicamente tres temas de esta presentación que voy a tratar de que sea lo más corta posible para poder también resolver sus preguntas, si es que hay algo que no se haya resuelto acá. Primero, ¿por qué informática es el área de mayor desarrollo a nivel mundial? Segundo, hay una organización que dice, que hace un índice, que cuáles son the sexiest jobs of the 21st century, ¿vale? Los trabajos más sexy, ¿ya? O los trabajos más demandados, más admirados en realidad en el siglo XXI. Y después las áreas de influencia. ¿Por qué la informática lidera los cambios en Chile y en todos lados? ¿Okay?
Bien, ¿por qué informática? Bueno, informática en la actualidad pertenece a 13 de las 15 mayores empresas del mundo. En términos de marca, en términos de ranking de marca. Fíjense, está Microsoft, IBM, Intel, Nokia, ¿ya? Está General Electric, no es tan informática, pero está Ford, Disney, McDonald's, AT&T, etcétera, etcétera, etcétera. De las 15 primeras, siempre son empresas ligadas a la informática o a la computación. No es secreto decir que Amazon es una empresa tecnológica, está en él, o sea, el dueño de Amazon es top 1 en Forbes. Después viene, ¿quién viene segundo? Viene Bill Gates, viene o el dueño de Tesla, ¿bien? Son puras empresas tecnológicas. Y la tecnología está mandando hoy, mandando en lo que nosotros, mandando en lo que se hace. Es una de las carreras con mayor proyección, mercado y área laboral de Chile y el mundo. ¿Vale? Sin embargo, como todas las carreras de ingeniería, yo siempre lo he dicho, ingeniería no es fácil. Nunca nadie dijo que era fácil. Ser ingeniero es difícil. Es difícil. Pero esto no es de la NASA. ¿Okay? O sea, no es de superdotado. Yo no soy superdotado y soy ingeniero hace muchos años. Y me gusta lo que hago. ¿Vale? Y es posible hacer. Cualquier carrera de la ingeniería que tú trates de cursar, va a ser difícil. Y informática no es la excepción. Es difícil, pero tiene mucha proyección laboral, ¿eh? En Chile y el mundo. El motor de la informática es la ciencia de la computación. Eso es como la ciencia que está detrás. Hoy en día es posible ver avances en toda la área de la ingeniería gracias al desarrollo de la informática. O sea, porque la informática existe, desarrollos como en minería, que están acá los profesores de minería, en energía y medio ambiente, en mecánica, en etcétera. Si ustedes piensan rápidamente, van a encontrar informática. Yo siempre doy el ejemplo que yo soy músico, muchos de ustedes saben, yo soy baterista, toco batería, y durante la pandemia quisimos grabar un disco. Yo no habría podido grabar un disco si no existieran las baterías electrónicas, con un software dentro, que además esa batería la puedo conectar a mi computador, grabar la batería en un formato que se llama MIDI, y a partir de eso subirle un Dropbox, y que el productor del disco pueda rescatar desde ese Dropbox mi audio, ponerle un parche de sonidos acústicos y que la batería suene acústica, ¿vale? Que la batería suene acústica, tocada en una batería electrónica. Eso es gracias a la informática. Es gracias en parte, obviamente, a la informática. Entonces, en la música, en las artes, está también la tecnología. Está también las ciencias de la computación. Hay un par de tecladistas muy buenos que son informáticos y ellos mismos desarrollaron el software que genera los sonidos de sus teclados. Bien, the sexiest job of the 21st century. Miles de millones de datos entonces son generados por empresas y organizaciones cada día, y los que saben cómo procesarlos, los que saben cómo utilizarlos, son los informáticos. ¿Okay? Entonces, estamos generando hoy día teras de información cada segundo. Teras de información. Fíjense en YouTube solamente. Hoy día, en el último año, en YouTube se produjo más videos, se subieron más videos que en la historia de la humanidad. O sea que desde el año pasado para atrás, o desde hace un año hacia atrás, se produjo menos cantidad de material audiovisual que lo que se produjo en un año en YouTube. ¿Y para qué hablar de TikTok? ¿Para qué hablar de etcétera, de todas las plataformas que existen hoy día para hacer streaming y videos, ¿no? Área de influencia, algunos ejemplos. Fíjense que en Codelco tenemos todo lo que es automatización, robótica. Hoy día en muchas minas del mundo ya no entran personas a la mina a extraer el mineral. Quizás aquí los profesores Jacobo y Miguel Herrera nos pueden confirmar eso. Hoy día entran robots, pero los robots tienen que tener un software que los maneje por detrás. Y eso lo desarrollan informáticos. La compañía Notco, toda la industria alimenticia, Notco lo que hizo fue desarrollar un sistema de machine learning e inteligencia artificial
para hacer la receta. La pregunta que ellos hicieron fue, bueno, ¿cómo podemos sacar, si quiero leche? ¿Cómo sacamos, y tengo pasto y quiero leche? ¿Cómo sacamos a la vaca de la cocina? Porque la vaca lo único que es un productor de leche, es una fábrica que produce leche. Bueno, ¿cómo saco a la vaca de la cocina? Y ellos lograron, con un montón de características de un montón de vegetales, miles de vegetales diferentes, lograron hacer la ecuación de la leche. Y cuando tú hablas de leche, tú decís, ah, ya, pero la leche tiene que tener no solamente color a leche, tiene que tener color a leche, tiene que tener su gusto a leche, consistencia de leche, y además tiene que cocinarse como se cocina la leche. Porque con esto yo quizás quiero sacar crema, quiero sacar queso. ¿Puedo sacar queso de una leche Notco? Eventualmente sí, porque tiene las mismas características proteicas, etcétera, de la leche. Todo lo que tiene que ver con gobierno, con servicio de impuestos internos, fíjense, hay gente de la universidad trabajando ahí. Y la bolsa de comercio, todo lo que tiene que ver con las fintech hoy día, toda una industria de las fintech. Podríamos hablar horas y horas de un montón de anécdotas. Yo trabajé en banco, podríamos hablar mucho rato respecto de cómo la informática hoy día es esencial dentro de una organización financiera. Ojo con esto, el año 2013, el presidente de BBVA a nivel mundial dijo que BBVA no era un banco. BBVA es una empresa tecnológica. Fíjense qué potente es eso. Hoy día las empresas de otros rubros quieren ser tecnológicas también. Y para eso se necesitan informáticos, definitivamente. Bueno, acá un pool de un montón de empresas en donde nuestros egresados también trabajan. Y cuando digo Microsoft, hay gente trabajando en Microsoft. Y aquí falta el logo de, por ejemplo, Amazon. Falta el logo de Facebook. Falta el logo de un montón de tecnológicas grandes, las cuales trabajan nuestros egresados y nuestros titulados. LATAM, Sodimac, Falabella, Walmart, yo conozco a muchos de las personas que están ahí. En la ONU, por ejemplo, el profesor Samuel Varas trabajó con exalumnos en lo que es la FAO, que es todo lo que tiene que ver con agricultura o agroindustria de la ONU en Roma. Se fueron a trabajar a Roma. Y lo pasaron bastante bien. El profesor Samuel Vara está de nuevo de vuelta en nuestra facultad y de eso estoy súper orgulloso. Bien, cosas que han hecho nuestros estudiantes. Está GRACE, todo un sistema hecho en base a la bioingeniería y obviamente con la informática adentro para personas que tienen problemas de Parkinson, ¿vale? ¿Qué pasa con este personaje? Este señor se llama don Maximiliano Quilodrán. Max Quilodrán, hoy día informático e ingeniero industrial. Defendió hace poco, ahora en julio, su defensa de tesis, promedio 6.7. Una de las personas uno de los estudiantes buenos de esta facultad que se ha dedicado a hacer cosas interesantes. Yo fui con él y con don Ángelo Romano, también titulado con un 7. Fuimos a Virginia Tech a mostrar este sistema, que es básicamente una pantalla a la cual tú le pones una cámara y la publicidad que te entrega esa cámara tiene que ver con tu perfil. O sea, si es que tú eres, qué edad tienes, si es que eres hombre o mujer, cuál es tu estado de ánimo, solamente detectando cómo es tu cara, ¿vale? Y con eso yo te pongo una publicidad que está acorde a lo que a cómo estás tú, o reconocer algún logo que tengas puesto encima. Entonces, si tienes el logo de Nike en una de esas Adidas, paga por poner publicidad de Adidas si tú tienes un logo de Nike, por ejemplo. Y un montón de otras cosas. Ingeniería civil e informática, desde mi punto de vista, es una de las ingenierías más versátiles en términos de que es una de las carreras con las cuales tú puedes hacer doble titulación. Cualquiera, esto es como, esto, sobre la analogía, really, pero para mí es como el vino que hay con todo, ¿cachai? ¿No? Esto es lo mismo, ingeniería civil informática que hay con todo. Obviamente, dentro de la ingeniería civil informática hay un montón de ramas de la ingeniería informática. ¿Quieres dedicarte a data science? ¿Quieres dedicarte a desarrollar software? ¿Quieres dedicarte a la robótica? ¿Quieres dedicarte al internet de las cosas? ¿Quieres dedicarte a
la gestión de infraestructura, quieres dedicarte al cloud, quieres dedicarte a la ciberseguridad, bueno, hay un montón de ramas que hoy día los ingenieros informáticos van tomando una línea, ¿ok? Y obviamente cuando salgas de la universidad vas a querer seguir una de esas líneas que te guste. Nosotros tratamos de tener un gustito de todos, un gustito de todas, ¿ya? Bien. Ahí el código QR, pueden acceder a este link que está más abajo, que es básicamente el sitio de la carrera. Más de 10 años de historia, acreditado en 5 años. Más de 100 alumnos egresados, egresadas. Y 12 profesores, o a esta altura no cambié ese número, 14 o 15 profesores planta, los cuales estamos encantados de recibirlos en nuestra carrera, de que aprendan, de que nos hagamos bolsa preguntándonos tonteras de cómo poder resolver los problemas que hoy día no existen. Y eso. Así que atento a sus preguntas. Creo que tengo unos 10 minutos, me quedan rally de preguntas, ¿o no? Así es. Para ordenar las preguntas, les pido por favor que levanten su mano. Yo les voy a ir dando la palabra, o pueden hacer las preguntas por chat también. Aprovechemos ahora estos 10 minutos que nos quedan. Todas las preguntas que necesiten, aquí estamos para respondérselas. Antonio, ¿alguna pregunta? No puedo haber sido tan buen profe como para que no haya preguntas. Ya, ahí hay una. Joaquín. Ya, Joaquín, adelante. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuál sería como la característica profesional que caracteriza a un ingeniero civil informático del ALFO? A ver, una súper buena pregunta. Claramente esta no es una universidad esencialmente técnica, si bien ahí tenemos estudiantes que son muy buenos técnicamente, muy, muy buenos técnicamente. Pero una de las características, y yo como exalumno, yo no soy ingeniero informático, pero sí tengo un magíster en tecnología de la información, y una de las cosas que yo le agradezco a esta facultad es que nunca te va a faltar la pega, en el sentido de que tú eres, te formamos como un gestor de tu carrera en adelante. Tú eres autónomo. Esa autonomía te permite trabajar en una empresa, por ejemplo, en donde eres un aporte desde el punto de vista que tienes una visión holística, porque tienes una visión un poco de negocio, y eres capaz de ver el bosque y no solamente el árbol. Y además, si por ABC, por ejemplo, te quedas sin pega o sales al mundo como emprendedor, tienes también las herramientas para ir encontrando ese camino autónomamente del emprendimiento, ir buscando una oportunidad y siguiendo ese camino. Entonces, si tú me preguntas a mí, es un ingeniero informático, no tan técnico, por ejemplo, como el de la Santa María o como el de la Católica del Paraíso, como el de la Chile, pero sí muy autónomo y que es capaz de liderar, de dirigir equipos, de hacer que las cosas pasen. Ese es como el perfil que buscamos acá, de que tengan las tecnologías esenciales para que puedan sobrevivir en el mundo. Eso. Rafael, hay una pregunta en el chat que dice, ¿actualmente la carrera de Ingeniería Civil Informática sirve más para mejorar los software que en vez de crear nuevos software? Sí, no. Cuando tú vas a una empresa, siempre te vas, sobre todo en las empresas grandes, te vas a encontrar con software que llamamos software legacy o software de legado, que te han legado a ti y que hoy día no funciona, no es compatible con las tecnologías modernas. Por lo tanto, tú tienes que adaptarlo, tienes que tomarlo, volver a desarrollar gran parte de él y poder entregarlo. Pero tú también vas a poder desarrollar software desde cero. Hay un montón de áreas en donde antes no existía software para lo que estamos haciendo hoy día. Si pudiera poner un ejemplo, por ejemplo, hasta hace 10 años atrás, yo trabajé en banco, hasta hace 10 años atrás, tú no podías tomar un crédito de consumo en línea. Y hubo que desarrollar todo el software para poder obtener un crédito de consumo en un banco en línea. O sea, y cuando digo en línea es, literalmente tú vas, aceptas las condiciones, dices que bueno, y la plata está depositada en tu cuenta corriente. Pero uno no desarrolla software por desarrollar software, sino que uno siempre tiene que buscar un por qué ese software va a ser útil. Y ahí es donde también la idea es que, si bien hay mucho software que se desarrolla por una necesidad, porque uno está viendo que necesita hacer ciertas cosas chiquititas,
si tú te vas a lanzar con un emprendimiento de desarrollar software, hay que mirar siempre la necesidad. Hay que mirar para qué va a servir esta. Y en base a eso, diseñar y desarrollar software. Hoy día también hay un par de exalumnos trabajando, por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Yo tengo un par de compañeros exalumnos de esta facultad, informáticos, desarrollando videojuegos desde Chile para el mundo. Y les ha ido increíble. Tienen todos sus juegos en plataformas PlayStation, Nintendo, etc. Así que, eso. ¿Más preguntas? Antonia. Yo tenía una pregunta, pero más como pedir como una recomendación, quizá o como su opinión, respecto como a ¿qué encuentra que sería como mejor? ¿Como tomar directo ingeniería civil en informática o tomarlo como con la mención de industrial o como combinarlo directo solo informática? Ya, yo creo que la pregunta, te voy a volver la pregunta. Yo creo que la pregunta es ¿cómo me veo? Ahora, ojo con esto, y esto yo se lo digo a los chicos cuando están entrando a la universidad, cuando voy a los colegios, yo les digo esto: esta decisión no es una decisión final, ¿me entendió, no? O sea, tú entras a informática y puede que al mediano plazo no te guste. Bueno, siempre está la opción de cambiar. Yo entré a la USACH, estudié ingeniería mecánica, estudié 3 años y medio en la USACH y no me gustó, y me cambié. Entonces, hoy día más que nunca está esa posibilidad. Creo que, a ver, el ingeniero industrial con una mención en tecnologías de la información es una persona que es como el jamón del sándwich. Es capaz de hablar en informático y es capaz de hablar en industrial o en negocio. Entonces, el rol que yo cumplo en general en las pegas que hago es justamente eso, de coordinar, de gestionar proyectos. De hablar hacia los dos lados y que me entiendan en ambos lados. El informático es alguien que va a recibir un requerimiento y va a hacer una pega mucho más técnica, que yo no soy capaz de hacer. Hay muchos de ustedes, incluso muchos estudiantes de esta universidad, que programan mejor que yo. Yo no tengo miedo en decirlo, digamos. Y programan mucho mejor que yo porque ellos son más técnicos y se dedicaron más a la parte técnica. Entonces, uno tiene que buscar como la idea de dónde debe ir. Ahora, hay muchos ingenieros informáticos que hoy día se dedican a gerenciar empresas tecnológicas. Está el caso de Roberto Siebert, exalumno de esta facultad, es el gerente general de Orionex, una plataforma para hacer trading de criptomonedas. ¿Te fijas? Entonces, se puede. Salieron más preguntas. Daniel. O no, Montserrat, no sé quién estaba primero. Montserrat. Y yo. Montserrat. Dale, Montserrat. Quería preguntar si los ramos como de informática son como, se dictan como más o menos como los de industrial, que son casi todos los semestres, o estos ya son como una vez al año, cosas así, como si tienen, ¿qué tanta frecuencia tienen? Eso. Hay de todo, Relly el más indicado no, que yo. Las asignaturas de las carreras no industriales son todas anuales, no son semestrales. Se dictan una vez al año, no es que sean de duración anual, se dictan de frecuencia anual. Gracias. Hay una pregunta en el chat de Antonia que es como interesante, dice, ¿la mayoría de los ramos en la carrera se basan solo en programar y hacer código? Claramente no. el informático no solamente programa muy bien, y al final el hecho de saber programar te genera autonomía, ¿cierto? Pero uno utiliza la programación y el desarrollo como una herramienta. Entonces es como que tú le dijeras aquí que está el profesor Miguel Herrera, como que le dijeras al profesor Miguel Herrera que lo único que hace es usar picota e ir a hacer hoyo al cerro. No. Tiene mucho más que ver con eso, con analizar, con entender el problema, con diseñar software, con diseñar plataforma, con diseñar infraestructura, con dar una solución que sea armónica y que cumpla ciertos requerimientos, con dirigir equipo. Tiene que ver con muchas cosas, no solamente con programar. Obviamente, gran parte de la herramienta es programar o usar el computador, más que programar. Pero sí, claramente hay que tener que codear. Lo informático es esperable que codeen. ¿Eh? Agustín. Hola, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta quizá un poco que es personal, pero la voy a decir igual, que yo tenía pensado
un área industrial con minor en matemáticas, pero igual yo soy muy de informática, y que es lo que me apasiona realmente, y estaba viendo que algunos ramos del minor de matemáticas también se podían tomar como informático, que sería en este caso estructura de datos, y matemáticas discretas, lo vi en un core ciencias el semestre pasado, si no me equivoco, entonces ahí podría completar perfectamente todos esos ramos del minor. Y la pregunta es, ¿si es posible titularme como ingeniero civil informático con la mención en matemáticas? En el caso de que cumpla todo eso. Ahí yo no soy el indicador. No, por la, mira, por la estructura de la malla de ingeniería civil informática no tiene minor ni mención, ¿eh? Pero tú puedes tomar las asignaturas igual como asignaturas extra a tu malla original y las puedes hacer. Y lo que importa es que en tu registro de asignaturas queda la asignatura. Ahora, no tiene minor porque ninguna carrera no industrial tiene eso en la malla, ¿ya? Pero en fondo las asignaturas las puedes tomar igual. Sí, es que había escuchado que a largo plazo querían abrir minors en informática, entonces... Sí, pero no para el año de ustedes, no para la cohorte de ustedes, no tiene minor la carrera de informática. Y aunque cumpla las asignaturas, ahora, no hay posibilidad de que se pueda convalidar, ¿no? Lo que pasa es que no hay nada que convalidar, porque el minor significa cuatro espacios en la malla curricular, y ese en tu malla curricular de informática esos cursos tienen nombre, entonces vas a tomar las adicionales, no sé si me explico, y eso está bien, lo puedes hacer súper bien. Yo que soy matemático feliz, te hago el curso de proceso estocástico, no hay problema. Agustín, mira, lo que tenéis que tener en claro es que cualquier cosa que tú aprendas después te va a servir para cuando trabajes. Es el punto. O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando yo salí como ingeniero industrial, mencioné en TI, no estaba todo este tema de las metodologías ágiles. Y ahora yo estoy haciendo cursos para poder aprender a gestionar metodologías ágiles. ¿Cachai, no? Y siempre va a estar la oportunidad después de hacer otros cursos adicionales. ¿Cachai? O dentro de tu carrera, tomar cursos en paralelo. Entonces, lo que diga la carrera no es solamente lo único que puedes hacer. No te cegues por eso. Hay estudios por ahí que he leído que dicen que cuando uno saca una carrera, esa carrera, si tú la tomas así, solo tal cual como la hiciste, te va a durar 5 años. Y ahí tenés que estudiar seguro después algo adicional. ¿Te fijas? Entonces, ahí la invitación es a que no te limites. Si tú vas a postular una vega y ves que los procesos estocásticos te sirven, bueno, vaya a aplicar mejor esa vega. Diga o no diga tu currículum que... mención matemática. Eso. No, y recuerden que después también pueden continuar estudios de magíster, de doctorado, es decir, tienen la educación continúa, así que no se preocupen. Esto es solo hay una comienzo. Pregunta más y con esto Daniel. Terminamos porque nos queda un minutito. Daniel. Hola, buenas. Yo quería preguntar que, en mi opinión, informática es una de las carreras que más evolución tiene a medida que pasa el tiempo. Y quería saber qué tanta como de la malla o de los contenidos que se pasan en las clases de informática se van adaptando a esta constante evolución. Yo siento que cada vez salen nuevas herramientas que permiten y que cambian la forma en que se programa. Entonces quería saber si es que eso se tiene en cuenta, si es que cómo se hace, si es que han habido cambios así grandes en cómo se dan los ramos. Bueno, eso es un desafío constante. De hecho, en el grupo de informática es la discusión ahora, bueno, ¿cómo hacemos para que la malla se tenga una estructura, pero podamos mutar dentro? Y típicamente, el approach o cómo tú te enfrentas al ramo como profesor que entrega el contenido, va adoptando esas nuevas herramientas. ¿Cachai? Y quizá hay cosas básicas, o sea, programación desde que... cierta persona que se llama el señor Al-Khwarizm hace no sé cuántos, 500 y no sé cuántos años atrás, creó los algoritmos, ¿cachai? Nosotros seguimos usando algoritmos. Hay cosas de base que no cambian. La tecnología que uses es la que va un poco mutando, pero nosotros tratamos, o sea, esta carrera está ¿cómo se llama? Está acreditada por 5 años. Lo más probable es que haya cambios en los próximos años. Ahora esta carrera tiene 3 años, tampoco es tanto. Hace 3 años yo participé incluso del cambio de malla que estamos viviendo hoy. ¿Caché? Entonces hay una mutación, seguro hay una mutación de los ramos. Eso. Dale, gracias.
Bueno, no, muchas gracias. Yo sé que si hay más preguntas, pueden contactar directamente al profesor Rafael o al profesor John Atkinson, que es el director de la carrera, así que pueden quedar en contacto con ellos. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Reli. Debo retirarme porque tengo clases, pero gusto verlos a todos y nos estaremos encontrando ya por ahí presencialmente. Que les vaya súper bien. Chao, muchas gracias. Bueno, y con esto le doy el pase inmediatamente a don Miguel Herrera, director de la carrera de Ingeniería Civil en Minería, y a Jacopo Secatore, profesor del claustro, que también nos acompaña hoy. Bienvenidos. Gracias, Reli. La presentación nuestra va a estar a cargo del profesor Jacopo Secatore, muy motivador, así que espero que los niños disfruten la presentación de Jacopo. Bueno, entonces voy a intentar compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver, por favor. ¿Se puede ver mi pantalla? Perfecto. Ok. Voy a ver si puedo. Ok. Compartir el sonido también, que tenemos algunos videos. Entonces, buenas tardes a todos. Y quien le habla, obviamente, por el acento se escucha, no es chileno. Entonces, ¿por qué viene un gringo a contarnos la historia de una carrera? Porque yo represento lo que es básicamente la industria minera. La industria minera es una industria mundial, planetaria. Básicamente, un deber que el ingeniero en mina trabajará en otros lugares fuera de su país y viajará el mundo entero. Y la demostración de eso es que yo estoy aquí en Chile, yo estuve trabajando en Brasil, en otros países de América Latina, y la carrera se amplía a nivel mundial. Ahora, no voy a ser yo como extranjero a explicarle la importancia que tiene la minería en su país. Ustedes lo saben bien mejor que yo. Entonces aquí tengo alguna estadística que no le voy a leer, pero ustedes saben la importancia que tiene Chile a nivel planetario. Nosotros tenemos como Universidad de Dulce Ibáñez distinta alianza con instituciones, universidades de Europa, porque Europa considera Chile uno de los principales aliados estratégicos para la producción de materia prima. El cobre, lo sabemos todo. El litio, ustedes pues todos los días pasa en los periódicos la nueva corrida al litio en los desiertos del norte. Entonces, la posibilidad de trabajo en esa industria es básicamente infinita. Ahora, le voy a mostrar una estrategia que se puede observar sobre el precio de una materia prima. En ese caso, estoy mostrando el cobre. Yo estoy mostrando ahora todos los puntos bajos del precio del cobre. ¿Por qué? Yo digo que es el momento de empezar la carrera académica, porque la carrera académica son 5 años y los precios de los principales metales en el mundo tienen un andamiento, como ustedes pueden ver, que es como una rara sinusoide. Sube, baja. Entonces, si yo entro a la universidad cuando tengo el precio bajo, los alumnos tienen miedo de hacer eso. Dicen, no, el precio bajo no es una buena industria. Pero, ¿cómo que es un movimiento cíclico? Cuando van a titularse, van a salir exactamente cuando el mercado tiene la mayor demanda de profesionales. Ahora, en el próximo gráfico, por el contrario, le muestro lo que hacen los alumnos realmente. La línea azul, el número de titulado, y la línea roja, la línea de los precios. Cuando ocurre un pico en los precios, 4 o 5 años después, viene el pico de los titulados. Es decir, que eso, ellos se han inscrito cuando el precio era alto. No tengan miedo de inscribirse en la carrera en cualquier momento independiente de los precios de los bienes minerales. Siempre tendrán una demanda muy alta en el mercado. Les voy a mostrar aquí la tasa de personas empleadas con los varios títulos de estudio. Y pueden ver que en la ingeniería de mina, en todos los años, es la que tiene más empleados. Porque siempre hay demanda en el mercado. Hay más necesidad de ingenieros de cuanto las universidades alcanzan a producir. Por tanto, la industria tiene más demanda de cuanto nosotros como universidades alcanzamos a mandarle. Por tanto, la seguridad de un empleo en ingeniería de mina es seguro. En algún lugar de Chile o del mundo hay una necesidad que ustedes trabajen. Y ahora les voy a mostrar un poco rude, un poco vulgar, hablar de dinero,
pero al final del mes uno tiene que pagar la cuenta y de repente en el verano salir un poco a hacer vacaciones. Entonces, aquí le estoy mostrando algunos salarios. Y yo creo que $8,000 por mes no es exactamente un asco que uno puede decir, no, no quiero trabajar en esa industria. Con un salario así, uno puede, creo, vivir con una buena familia y permitirse todos los placeres de la vida. Y siempre cuento esa historia porque es muy entretenida. Una amiga mía, profesora en Italia de minería, tenía un amigo que tiene, un amigo francés, que fue a trabajar como ingeniero de mina en Australia. Muchas minas en Australia están en el medio del desierto, con un campamento minero muy confortable, en todos los lugares donde entretenerse, hay un pub donde tomar cerveza, hay un lugar de vacancia de deporte y todo. Pero ellos viven en el medio del desierto, entonces no hay cómo gastar dinero. Y a ese tipo le pasaban todo, la comida, el lugar donde dormir, y le pagaban $12,000 por mes, que él no sabía qué hacer con eso, entonces lo guardaba en el banco en Francia. A cada mes o a cada 20 días, la empresa, a cargo de su propio, pagando todo, lo mandaba a una ciudad cerca, donde él podía, si es necesario, ir al médico, al banco, solucionar un problema, descansar un poco, y a cada X meses, creo 3 o 4, a cargo de la empresa, el ingeniero viajaba a su país de origen, Francia, para conectarse con los amigos, la familia, etc. Bueno, dentro de 10, 12 años, esa persona acumuló en su cuenta en banca $1,000,000 que no sabía qué hacer con eso. Entonces se despidió de la empresa, volvió a Francia, compró un hotel en Normandía, le puso un administrador, nunca más pisó en Francia, compró un barco y todo el año lo pasa en el verano. Porque cuando es verano en el hemisferio norte, se queda en el hemisferio norte. Cuando es verano en el hemisferio sur, pasa al hemisferio sur. Entonces, esa persona, después de 10 años de carrera, se fue a vivir una vida en el verano eterno. Entonces, esa es la carrera, el futuro que ofrece una carrera en ingeniería de mina. Ahora, aquí viene la gracia de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la Universidad Adolfo Ibáñez no se enseña solo puramente materia técnica para formar robots. Se forman personas. Y la ingeniería de mina del futuro necesita de la habilidad básica, dura, la habilidad técnica, entonces la parte obviamente de geología, mecánica, automación, excavación, procesamiento de minerales, pero la ingeniería del futuro necesita de lo que se llama aquí soft skills, habilidades blandas, gestión, comunicación, sustentabilidad, experiencia global. Y eso es lo que providencia la Universidad de Ibáñez con el famoso minor, o sea, mezclar dentro de la formación de un ingeniero la habilidad dura, obviamente que nunca tienen que faltar, junto con la habilidad blanda. ¿Por qué? Le voy a mostrar aquí esa lámina, dice liderazgo. Ese es un punto donde yo insisto bastante, le voy a mostrar por qué. Esa lámina explica exactamente arriba lo que uno no tiene que hacer. No tenemos que formar voz. Nosotros formamos líderes, lo que está abajo, que colaboran para alcanzar el resultado de un proyecto. Lo que hacemos en esa universidad, especialmente en la carrera de minería, y yo me hago cargo de eso personalmente, el profesor Herrera también, primero enseñamos a los alumnos a la comunicación técnica. Un ingeniero es una persona que al mismo tiempo es un líder y tiene líderes. Y el ingeniero tiene que tener la habilidad de para trabajar en las dos direcciones. La comunicación técnica es cuando nosotros ingenieros comunicamos con los operadores y tenemos que conectarnos con el mismo nivel de capacidad tecnológica y conocimiento que ellos tienen. Al mismo tiempo, tenemos una comunicación corporativa. Tenemos que ser preparados para explicar a los directores de la empresa que no son técnicos necesidades técnicas que nosotros tenemos para solucionar los problemas. Y eso, yo sé que el profesor Herrera lo hace también y yo lo hago mucho en dos ramos que doy un semestre a distancia uno del otro. En el primer semestre yo enseño a los alumnos a la comunicación corporativa en un curso de diseño de mina, donde se explica a los directores por qué es necesario construir una mina de un tipo o de un otro. Segundo semestre entramos en la parte de tecnología, mineratura, y ahí aprendemos la comunicación técnica, donde los alumnos tienen que explicar a los operadores cómo se ejecuta una determinada operación. Y así que formamos nuestro ingeniero. ¿Cuándo era tiempo, olvidándonos del COVID,
podíamos participar a actividades de la universidad. Era muy entretenida la semana de la ingeniería, donde montábamos una mesa mostrando toda la parte fascinante de la minería. Teníamos un casco, un explosivo obviamente falso, pero para dar una risa. Los alumnos se vestían con la ropa minera, se sacaban una foto, la subían a Facebook. Era un juego para acostumbrar a los alumnos que, colegas, profesor Cereda decía, la carrera es difícil. Bueno, la nuestra de minería, debo decir que no me recuerdo de haber recibido reclamaciones de alumnos que dicen nuestros ramos son difíciles. Entonces yo digo que nuestra carrera es entretenida y nos hacemos cargo todos los profesores de la carrera de hacer transmitir ese entretenimiento a los alumnos. Aquí le estoy mostrando un video en timelapse de una cosa única en todo Chile y hay otro ejemplo de eso en América Latina. Nosotros tenemos un túnel experimental que la misma universidad se hizo cargo de construir. Ustedes están viendo la construcción de esa que es una mina escuela y una mina experimental, donde nuestro alumno en la fase de construcción, como pueden ver, han participado de las actividades y han sacado su pasantía acompañando la construcción de una obra subterránea, y ahora tenemos la estructura lista, y es una estructura que les voy a mostrar aquí, donde se puede finalmente hacer actividad de práctica en un ambiente subterráneo nuestro, privadamente de la universidad. No tenemos que pedir permiso para entrar a la mina de otra persona para hacer visita. Eso es nuestro ambiente subterráneo, donde, como pueden ver, los alumnos se dedican a conocer el ambiente subterráneo, acostumbrarse, porque la verdadera minería es la minería subterránea. Yo digo siempre con una broma a los alumnos que la minería de superficie es jardinería. Los mineros veros andan en subterráneo, entonces aquí acostumbramos a los alumnos con eso. Y mi presentación es súper rápida, termina aquí la charla, pero ahora les voy a mostrar obviamente la parte más entretenida de la minería, la parte que yo trato y es la pasión de mi vida. Les voy a mostrar mi camisa que dice International Society of Explosive Engineers. Entonces, esa es la parte más entretenida, literalmente. Creo que todos los niños, cuando eran chicos, le encantaba explotar bombitas. Bueno, a mí me pagan por hacerlo de adulto. Entonces, ese es un privilegio que me da la industria minera. Bueno, esa actividad, yo siempre prometo a los alumnos que entran conmigo al semestre donde estudiamos esa tecnología minera, yo siempre le prometo a los alumnos, ahora les parece un caos, parece solo una explosión, al final del semestre sabrán exactamente dimensionar eso con técnicas ingenieriles y sabrán calcular todo eso al milímetro, al milisegundo. Y al final del semestre los alumnos dicen, profesor, sí, realmente ahora lo sabemos hacer, parece increíble. Eso es lo que hacemos en la carrera. Todo eso obviamente tiene cálculo por detrás, está todo dimensionado con método ingenieril, pero uno no puede no declarar que obviamente es súper entretenido. Es un juego fantástico. Aquí estoy mostrando algo en cámara lenta para ver lo fascinante que es la evolución de una operación que al final sirve para romper la roca, para transportarla al beneficiamiento, pero es un evento que cada vez es fascinante. Yo trabajo en eso hace 10 años y aún no me canso de ver este espectáculo. Can we shut off the bottom fan so we can hear the delays? Where's the electrician? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire in the hole! Entonces, lo que acaban de ver, que parece un fuego artificial, les prometo que al final de la carrera lo sabrán hacer profesionalmente. Y tengo el agrado de decir que ahora tengo varios colegas que trabajan con eso profesionalmente y
ya no son más alumnos, son colegas y amigos. Todos los ex alumnos que están en la industria ya no me llaman más profesor, ni a mí ni al profesor Herrera, nos llaman por nombre y somos colegas y hacemos, nos visitamos con otro. Yo tuve la suerte de salir con un alumno que defendió su pasantía y escribimos un paper, lo presentamos en Estados Unidos, entonces viajamos a Estados Unidos para presentarlo como amigo. Entonces es fantástico también ver cómo los alumnos poco a poco se transforman en colegas y al final querido amigo. Entonces yo lo invito a todos a transformarse en colegas y amigos a lo largo de esa entretenida carrera. Gracias mil, profesor Ayes Catadores. Ahora, bueno, dejamos abiertas las preguntas, ha sido una charla muy entretenida, muy motivante, así que bueno, quedan todos invitados a preguntar, pueden hacerlo por el chat o levantando la mano. Yo veo una mano, ¿qué era? Era un aplauso, profesor. Okay. ¿Quieren preguntar algo? Sería bueno que supieran que, bueno, la facultad tiene una mina escuela en el distrito de minero de Chancón, en la sexta región, que no solamente tiene el túnel minero que mostró el profesor Secatore, sino que además tiene laboratorios de procesamiento de minerales, tiene muchísimas otras cosas, tienen, no sé si tienen planta de chancado, Miguel, no sé si tienen todo eso. En escala laboratorio, sí. Sí, sí tenemos chancado, molienda, concentración gravitacional, flotación y operaciones de metalúrgica extractiva. Y es muy entretenido porque estamos en pleno campo chileno y convivimos con algo que la minería nacional tiene que, hemos tenido que darle a los estudiantes, compartir con las comunidades, territorio y cuidar el medio ambiente. Ustedes los ven ahí destruyendo materias primas esenciales para el desarrollo de cualquier economía. Y esta es una economía local, la que estamos acá, es minería del oro, es pequeña minería, pero es un laboratorio que ya se los quisiera tener muchos en otros países que estudian minería. Es un privilegio que pueden tener ustedes al entrar a trabajar con nosotros. Y la mayor disposición para estar con ustedes, apoyarlos e irlos guiando en todos sus intereses, ya sea alumnos que quieran seguir nuestra carrera o alumnos que podemos acompañarlos en la doble titulación. Es una experiencia bastante fructífera para nosotros. Hay varios alumnos que han tenido doble titulación. Y lo otro es que estamos empeñados en un plan de modernización de la carrera, en la cual estamos incorporando muchas de las nociones que explicó Rodrigo Cerecea en tecnologías de la información. O sea, eso hoy día es clave para nosotros, porque vamos a trabajar con los conceptos de percepción remota, control remoto de operaciones, ya como dicen por ahí, Rodrigo lo explicó a veces, ya la minería subterránea y zonas que son complicadas, pero sí vamos a tener que inyectar robots, máquinas tecnológicas, y ya se vio en ese sentido con un matiz bastante tecnológico y de sustentabilidad. En eso estamos bien alineados con el decano, chiquillo. Es una carrera fantástica. Yo no soy ingeniero en mina, pero soy ingeniero químico, pero terminé la metalurgia, porque, como dice Jacobo, es demasiado fascinante para nosotros. Victoria. Bueno, hola. Quería pedirle disculpas a Victoria un poquito, le quería pedir un poco de disculpas porque el profesor Miguel Herrera se ha cortado un poquito, pero es que está, me imagino que está en la mina Chancón, por eso tiene la calidad de internet que tiene, entonces está allá en el distrito, entonces por eso es que se escucha cortadito. Victoria, adelante. En Chancón tenemos todo, tenemos sí. Chancadores, molienda, menos señal de celular. La única cosa que no tenemos es la señal de celular. Pero no, se escuchó bien, profesor. Sí, en lo remoto, pero eso es entretenido para los alumnos. Lo otro que le quería decir es eso, que yo estoy en este momento en Chancón, y aquí, en este momento, hoy día, hay 17 personas trabajando con nosotros. O sea, estamos en una actividad, pero intensa todo el año, y es porque nos gusta, nos fascina. Sí, Victoria, pregúntanos. Ya, yo quería preguntar cómo son recibidos afuera en el campo laboral, fuera de la universidad, los alumnos de la Adolfo, los ingenieros en minería. Muy bien. En ese momento tenemos un alumno que se especializó conmigo en la área de explosivos, que recién entró a la empresa FAMESA,
que una empresa de producción de explosivos y ya está en el sector de innovación tecnológica de la empresa. Un otro brillante alumno nuestro que trabajó en el tema de la mina escuela, el diseño estructural de la mina, en ese momento se encuentra en un programa de diplomado de una empresa que presta servicio en la área de operación minera. Y dentro de su programa, al final de 3 años de diplomado, pasará un semestre entero en Australia, porque como les decía, el ingeniero en mina es globalizado, entonces ya lo acostumbran a ese ambiente internacional. Y esos son los dos colegas que tengo en contacto diariamente. Tenemos otro alumno que ya han salido a la industria y trabajan en esa mina del norte. Sí, están dentro de la empresa. Sí, hay estudiantes nuestros que están en estos momentos, han entrado los programas jóvenes de Anglo American, ¿no? Y tenemos un niño en operaciones ahí arriba en Doña Inés de Coyahuasi, un yacimiento que está a una altura de aproximadamente 5.000 metros casi, pero está maravillado porque, claro, tenemos esta vía de turno, pero el aprendizaje, el nivel de aprendizaje es enorme. Además que son empresas internacionales, esa es de Anglo American, ¿no? Y Anglo American es una empresa mundial. Y también tenemos estudiantes que están en el Distrito Norte, en el Distrito Norte, en la zona cercana a Calama, que están trabajando en BHP Billy. Ingresó otro estudiante y ahora hay otro estudiante que hoy día recién me dijo que ya se iba a integrar a Anglo American, pero en los bronces, arriba en Santiago, arriba, en la cordillera de Santiago. Y como dice Jacob, eso para nosotros es medio vulgar, o sea, los sueldos nuestros son realmente sueldos internacionales. Entonces, claro, desde ese punto de vista, como dice Jacopo, se ahorra mucha plata en la minería y se tiene un buen sueldo. Lo otro importante es que esto no, para ninguno es novedad que lo nuestro es internacional. O sea, los mineros de Chile, los ingenieros en minas de Chile, tiene una expertise que no la tiene cualquiera a nivel mundial. Entonces son muy bien apetecidos. Y hay estudiantes que han hecho carrera. Y aquí son chiquillos ya que ingresaron hace varios semestres atrás, que eran industriales con mención en minería, pero que les ha ido estupendo en Antofagasta Mineral, que es otra empresa nacional, pero una empresa privada. Y con mucho cariño, chiquillos, nosotros tenemos mucho cariño por Codelco. Codelco para nosotros es un gran ejemplo. Nadie creyó que íbamos a tener una empresa que ya cumplió 57 años de vida y que ha acogido a una cantidad de estudiantes y profesionales de diferentes universidades. Nosotros ya estamos a nivel competitivo. Y lo otro que les quería adelantar es que el nuevo perfil que hemos diseñado, ¿ya? El nuevo perfil va a ser único en el país. Vamos a ser los primeros que vamos a tener un perfil moderno que se está anticipando un poco a lo que viene, porque tiene un tema de digitalización y un tema de incorporación de tecnologías de buen nivel y de alto nivel que tenemos que preparar a los chiquillos. Y eso va a ser para ustedes, oye, van a estar felices de tener un perfil de esa categoría en el tema minero nacional. Y lo último, con esto me despido, nosotros tenemos las tecnologías. Eso es algo que es impresionante, ¿ya? Es impresionante. Uno va afuera y ve algunas minas y dice, no, las de Chile son grandes y tienen mejor tecnología. Pero estamos orgullosos de eso como país. Eso es todo lo que les puedo agregar, chicos. Pero Jacopo, eso viene entretenido. Hay una pregunta, profesores, que dice que si las visitas a la mina, ¿las hacen solo quienes eligen la especialidad de minería o también los que hacen el minor de minas que le toca a industrial? Que si también van a la mina, los que quería hacen el minor. Contestar a esa pregunta. Todos están bienvenidos. De hecho, sí. Si los colegas informáticos también quieren visitar la mina, todos están bienvenidos. Ahí veo a Antonia que levanta una mano. Sí, yo hice esa pregunta de quiénes visitaban la mina, pero también tengo una duda claramente me quedo más como especificado en el área de la minería si tomo la especialidad directamente, pero ¿cuál es la gran diferencia entre la mención, o sea, industrial, con mención en mina, a la especialidad onda, o sea, me refiero que cuál sería la gran diferencia si saco la mención o hago la especialidad completa?
Los alumnos de la mención tienen una visión global de la minería. Entonces, son ingenieros industriales que saben abordar la minería y si hablan con personas súper técnicas, especializadas en minería, saben de qué se trata por lo menos. Pueden ser que trabajen en la infraestructura de la mina, puede ser que trabajen en la parte de gerencia, pero tienen los conocimientos básicos para conocer todas las operaciones de la mina. Ahora, la pura carrera minería, ahí formamos los verdaderos técnicos, que son los puros ingenieros de mina que se meten en la ingeniería dura y diseñan la mina o la planta y son los verdaderos operadores. Dependiendo de la intención de cada uno, las dos opciones son fantásticas. Pero yo, sinceramente, yo soy minero puro, me encanta la parte de minería. Entonces, yo digo siempre a los alumnos, si pueden, vengan a la carrera pura de minería. Es una cosa que yo lo encuentro. Tengo un gusto extremo en motivar a los alumnos en esa área. Entonces, yo siempre recomiendo que vengan a la carrera entera, pero la mención coloca el profesional que sale en la posición de conocer perfectamente cómo funciona la industria minera y acompañarla. Lo otro importante, Antonio, es que nosotros tenemos una carrera profesional que tiene un carácter interdisciplinario, o sea, los desafíos que tiene la minería no son solamente desafíos asociados a nuestra faena, sino que también tenemos que lidiar con las comunidades, tenemos que lidiar con los temas de desarrollo, de responsabilidad social, tenemos que lidiar con apoyo a la comunidad, tenemos que lidiar con un montón de otras actividades accesorias a la minería, pero que son extremadamente importantes. Por eso es que nosotros podemos hablar, fíjense que en Codelco, a mí me tocó cuando ya salí de Codelco, yo tenía colegas que eran abogados y estaban en planta, eran abogados de la Chile y ya estaban en planta. Entonces, claro, en el momento uno dice, ¿pero cómo? Pero después va entendiendo la necesidad que tenemos de profesionales de distintas áreas y el hecho de que ustedes como alumnos tengan atributos en habilidades y que sean buenos estudiantes, buenas personas, chiquillos. La minería requiere de buenas personas porque, claro, nos ven como el patito malo, pero queremos que nuestros alumnos sean de lo mejor. Veo que Andrea levantó una mano. Hola, sí, buenas. Yo quería preguntar qué tan factible era poder estudiar minería con un minor en mecánica o en algunos sistemas así y incorporarme en lo que es como innovación tecnológica o en algo que podría hacer como para tener mejor eficiencia en las mineras o bajar la cantidad de contaminación, como en todo ese sentido. Excelente pregunta, Andrea. Mira, nosotros, si tú tienes un interés, por ejemplo, si quieres hacer un minor en una especialidad tal como la ingeniería mecánica, para nosotros es fundamental. O sea, imagínate, nosotros estamos moviendo vehículos en rajo, estamos moviendo vehículos en subterránea, necesitamos contar con estructuras que sean de calidad para llevar a cabo nuestras operaciones de procesamiento minerales, y en ese sentido, una especialidad como un minor de ingeniería mecánica, pero te viene a la perfección. Y los otros niños que también que se meten a los minors de energía, de medio ambiente y de TI, uy, eso, bienvenido sea. Con respecto al tema de la innovación, claro, todas las instituciones mineras de Chile, bueno, hay muchas empresas mineras en Chile, o sea, es un mercado laboral extremadamente grande, tienen todas áreas de innovación. A mí me tocó, Andrea, trabajar varios años en innovación en Codelco y claro, ahí tú tienes que lidiar con los procesos, pero además te están pidiendo que cómo mejorar los procesos. Entonces, son desafíos del día a día. O sea, es una cuestión que uno lo va... Y lo más entretenido es que uno puede patentar, en el sentido de que se me ocurre algo, claro, la plata se la lleva la empresa, pero es bonito estar constantemente, tener que innovar en muchas operaciones, sobre todo ahora que viene la era, Andrea, de la digitalización y de los cambios tecnológicos abruptos que se están produciendo a nivel mundial. Y eso, sin lugar a duda, que es desafiante. O sea, es una carrera que todos los días tú tienes un desafío permanente. Es muy, muy atractiva desde ese punto de vista. Y la innovación, tenlo por seguro. En Antofagasta Minera hay una alumna mía que está trabajando en el área de... En la vicepresidencia de innovación de Antofagasta Minera. Y eso son logros, pues todos ustedes están capacitados para hacer eso.
Bueno, con esto vamos terminando la sesión de hoy. Le quiero agradecer muchísimo a los expositores, fue muy entretenido, muy ameno, y a los que se quedaron a esta charla, ánimo, tomen la carrera de minería, les va a ir súper bien, van a ser súper exitosos y además van a salir muy bien formados al mercado laboral con estos excelentes profesores que tenemos en la facultad. Así que gracias a todos, un saludo y nada, pues que descansen el resto de la tarde o vayan a hacer sus clases, no sé, dependiendo de lo que tengan que hacer. Saludos a todos. Seguimos acá en Chancón. Chao, que estén bien. Ahí lo vamos a mirar, profesor. Chao a todos. Chao. Chao, gracias.